Bueno, su prestigio y nuestro objetivo es visibilizar la labor de los técnicos que desarrollan proyectos. Así que qué mejor manera que premiar una de sus criaturas, digamos, ¿no? Valorado por un jurado muy concreto que buscamos con mucho cuidado y con mucho mimo. Se presentan las candidaturas, hay unos criterios en las bases y, bueno, pues eligen proyecto ganador, pero básicamente es visibilizar la labor de los técnicos. Pues porque queríamos abrir el premio a la sociedad y a la ciudadanía y que fuera la gente, que son los máximos benefactores en este caso de los proyectos culturales, o así debería ser, y entonces pensamos que era una buena ocasión para que, por medio de un formulario muy facilito, vía web, pudieran proponer sus candidaturas y una vez que se terminase el plazo de presentación, pues lógicamente coger todas esas candidaturas y presentarlas al jurado. Bueno, la cultura siempre ha estado en crisis. Con lo cual, el 2008 la gente estaba mal. Quizás ahora lo que pasa es que la gente está sobreviviendo como puede, ¿no? Entonces, crisis, llámese estafa, llámese, pues bueno, desintegración del estado de bienestar, a la cultura le afecta, lógicamente, porque es un derecho social, al igual que es la educación y al igual que es la sanidad. Entonces, desde ese punto de vista, sí que afecta en la medida que nos están cortando trozos de nosotros, ¿no? No sé, cada uno te dirá qué es el suyo, ¿no? El sector del libro te dirá qué es el suyo, el cine, el teatro, la danza, la música. Datos hay de todos tipos. Y si le sumas el incremento del 21% del IVA del gobierno central, pues ya te salen rosarios. Yo creo que es un tema, no es tanto sectorial como universal en este sentido, ¿no? Todas las empresas que se dedican a cultura están afectadas de una u otra manera. Hay sectores más desfavorecidos que otros. Y repito que cada sector tiene lo suyo. Así que pensamos que se pueden cambiar varias cosas. Para empezar, que se considerase que la cultura es algo importante, que parece una obviedad, ¿no? Pero quiero decir que la cultura no está dentro de las estrategias de ningún, que conozcamos nosotros aquí, de ningún gobierno autonómico, de ningún gobierno municipal. Así que es difícil en la medida que si no se considera algo central o una estrategia de desarrollo, pues es complicado que salga adelante algo. Poca planificación, no hay planificación de ningún tipo, no hay relaciones interinstitucionales para llevar a cabo proyectos conjuntos, comunes. Efectivamente, pues no hay inversión. La inversión en cultura ha ido para abajo de una manera escandalosa. Súmale el IVA, súmale falta de incentivos a las empresas, en fin, un poco. El panorama es bastante incierto en este sentido y yo creo que la supervivencia seguirá estando a la orden del día de los trabajadores de la cultura. Obviamente intentamos, pues bueno, hacer de interlocutores con administraciones en la medida que nos dejan y que podemos, exigiendo determinadas cosas según las circunstancias y la coyuntura, siendo muy pesados a la hora de valorar y de defender la cultura como algo importante para la sociedad y sobre todo para la ciudadanía. Bueno, intentamos hacer formación también para llenar huecos y vacíos que pueda haber de cara a nuestros asociados y a la sociedad en general, vaya. Bueno, intentar luchar, intentar ser visibles. Ventajas, bueno, pues que es un colectivo que está por la defensa de sus intereses. Es un colectivo que intenta interrelacionar a las personas de distintos ámbitos dentro del mundo cultural, pero de distintos ámbitos, creando espacios comunes de intercambio, estableciendo redes. Bueno, tienes toda la parte formativa, bueno, dentro de la web también hay varias cosas, documentación, ¿no? Estar constantemente informado, constantemente comunicando cosas, noticias relacionadas con el sector, convocatoria de subvenciones, becas, etcétera, etcétera.